Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el Tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. El viejo Chon Guay había sido asesinado. Cuando Calimán y el pequeño Solín habían regresado al bazar para cumplir la cita, habían descubierto al anciano muerto. El cadáver mostraba una espantosa herida a la altura del cuello. Era como si una fiera, un tigre, lo hubiese atacado mortalmente. El viejo Chon Guay se llevaba el secreto a la tumba. Ahora Calimán tal vez no sabría el peligro que lo amenazaba, ni quiénes eran los asesinos, aunque todo indicaba que se trataba del tigre escapado del zoológico de San Francisco. Cuando Calimán informó a la bella Tagasi Chani que su padre había sido muerto, la hermosa Tagasi Chani confesaba el secreto a Calimán en medio de sollozos angustiados. Hablaba de que los culpables eran los contrabandistas de joyas que habían hecho cómplice al viejo Chon Guay, colocando joyas entre la mercancía que el anciano recibía de Oriente. Tagasi Chani señalaba firmemente como sospechoso al mozo Kiwa, y Calimán cancelaba su proyectado viaje al Japón. Solín, debes imaginártelo, ¿verdad? Nuestro viaje se cancela. Sí, señor. Lo sé. Pero no me pesa, porque antes debemos encontrar a los culpables de la muerte del viejo Chon Guay. Bueno, cerebro, que lo comprenda, Salim. No estaré tranquilo, no descansaré hasta vengar la muerte del viejo Chon Guay. Lo juro. Señor, pero por lo que vimos, fue el tigre escapado del zoológico quien atacó al anciano. ¿Y cómo vas a poder atrapar a un tigre? Ah, no importa quién sea el asesino, hombre o fiera. Yo sabré encontrarlo y hacer que caiga sobre su cabeza todo el peso de la justicia. Lo juro. Lo juro. Los tres misteriosos asiáticos se hallaban reunidos. Sentados en esterillas, permanecían quietos, con una expresión de diabólica satisfacción. El escultor Li Hara, el mozo Kiwa y el bailarín Lon Mao. El tigre cumple su cometido. El viejo Chong Wai, el traidor miserable asqueroso,
Vaga ya por los inciertos y oscuros caminos del infierno. El escultor Li Hara, a pesar de ser asiático de nacimiento, hablaba en perfecto idioma, pues había llegado a San Francisco varios años atrás. Lo mismo sucedía con el bailarín Lon Mao, que aunque de padres chinos, él había nacido en San Francisco. Por ley, era de ciudadanía norteamericana, aunque su alma y su corazón seguían fieles a sus costumbres orientales. No se advertía en Lon Mao ningún acento oriental cuando decía: el tigre es implacable con los delatores. En cambio, el mozo Kiwa conservaba en su voz el marcado acento oriental. Kiwa, antiguo delincuente y reo, había escapado de una prisión en Hong Kong y emigrado a Norteamérica oculto en un barco carguero. Kiwa era el único que hablaba con marcadísimo acento oriental. Los dioses no libren de la furia del tigre. La huella de sangre que deja a su paso llega de desconcierto a incertidumbre a la policía. No se explica que un tigre haya dado muerte al viejo Chongwai. Ni se lo explicará nunca. Honorable Li Hara, no poder estar tranquilos todavía. Debo recordar que existen testigos de nuestro complot. ¿Testigos? Una mujer, un extranjero y un muchacho. Siendo verdad, honorable Li Hara, y yo conociendo parte de nuestro secreto, Takashi Shani seguramente lo ha dicho todo al extranjero. ¿El extranjero? Ese hombre llamado Calimán. Calimán es hombre peligroso. Es astuto como una zorra. Pero el tigre dominará a la zorra. No podemos confiarnos, señor. Ser cierto. Pero pienso que el tigre debe atacar nuevamente. Es necesario que lo haga. ¿El tigre, señor? Sí, el tigre debe cobrar 3 víctimas más. La bella Takashi Shani, el extranjero llamado Calimán, y el muchacho que lo acompaña están condenados a muerte. Desde la terraza de la elegante suite del Hotel Imperial que ocupaban Calimán y Solín, se podía ver la bahía de San Francisco. Era un gris amanecer. La neblina parecía envolverlo todo. El pequeño Solín permanecía con la mirada fija en los muelles, viendo alejarse los grandes transatlánticos y suspirando por el viaje interrumpido. Calimán, sentado en el amplio sillón cercano a la ventana, permanecía con gesto preocupado y sus azules ojos se deslizaban inquietos por las páginas del periódico del día. La policía está desconcertada por el asesinato del viejo Chongwai. Admiten que la espantosa herida que mostraba en la garganta solo pudo haber sido causada por las garras de una fiera. Un leopardo, un tigre, no sé. Son ya 2 vidas cegadas por el tigre que se escapó del zoológico. Pienso cuándo volverá a atacar. No lo hará, Solín. El tigre prófugo ha sido capturado. El pequeño Solín reaccionaba interrogante, apartándose rápido de su sitio junto a la balaustrada de la terraza, avanzaba hacia Calimán. ¿Qué dice, señor?
que han capturado al tigre. Sí, Salim. La noticia viene en el periódico. La policía encontró a la fiera durante la noche. Por fin. Y ahora mis dudas aumentan. ¿Dudas, señor? Sí, muchacho. ¿Sabes que atraparon a la fiera muy lejos del barrio chino? ¿Qué veas? El tigre estaba escondido en el parque Sunset Valley. ¿Lejos del barrio chino? En la zona opuesta del barrio chino, precisamente. Según la policía, el tigre fue capturado poco después de la medianoche. Es imposible que la fiera haya matado al viejo Shanghai a la medianoche y después cruzar la ciudad entera para refugiarse en el parque de Sunset Valley. Además, informa la policía, el tigre no muestra en sus garras huellas de sangre humana. Y casi pueden afirmar que estuvo escondida en ese lugar desde el momento en que se escapó del zoológico. Entonces, ¿quién mató al policía y al viejo Chongwai? Esa es la incógnita, Salim. Las víctimas tenían espantosas heridas que fueron hechas por las filosas garras de una fiera. Debemos pensar que hay otro tigre suelto en la ciudad. Tal vez, Salim, tal vez. De ser cierto, el peligro de que repita su ataque está latente. Y aún así insistes en seguir adelante. Hice un juramento en la memoria de una víctima y no descansaré hasta cumplirlo. En marcha, Selim. ¿A dónde, señor? Iremos hasta la casa de Tagasiyani. Juntos buscaremos al único sospechoso que hasta ahora conocemos. ¿El mozo Kiwa? Exacto, sí. Tal vez él nos lleve a la guarida del asesino. En marcha, Selim. Situado en el lado oeste del barrio chino, era una amalgama de gente, atuendos y costumbres. Conforme varias tiendas estilo norteamericano adornaban las calles, aparecían rústicas casuchas tipo oriental. Las voces y los gritos, así como la música, hacían más confuso aquel ambiente, mezcla de costumbres asiáticas y americanas. Calimán y el pequeño Solín, así como la hermosa Tagasiyani, avanzaban entre el tumulto tratando de descubrir su presa. Será imposible que encontremos al mozo Kiwa entre tanta gente. Y sin embargo insistiremos. Tagasiyani, ¿tiene usted idea en dónde podemos encontrar a nuestro hombre? No, Calimán. El mozo Kiwa siempre fue enigmático. Recuerdo que varias veces mi padre lo interrogó sobre dónde vivía, pero él jamás lo reveló. Será necesario tener paciencia. El sol del mediodía es inclemente y debemos descansar un poco. Caminar ahora entre este tumulto resulta una tarea penosa. Además, usted, Tagasiyani, está débil. Descuide, Calimán. Venida a sanarlo. Y aunque nos fuerza tan igual, tengo el afán de que encontremos al mozo Kiwa, que mucho le debe saber de la muerte de mi padre. Lo encontraremos, Tagasiyani. De eso puede estar segura, pero ahora debemos descansar. Iremos hasta el restaurante Royal Otto, donde sirven suculentas langostas y un vino bastante reconfortable. Marcha. El típico restaurante oriental, Wai Aloto, situado sobre los muelles del este, era el sitio predilecto del turismo que busca la panorámica espléndida del barrio chino y de suculentos platillos orientales. Ahí Calimán, la bella Tagasiyani y el pequeño Solín mitigaban la sed con fresco vino blanco mientras los expertos cocineros preparaban las suculentas langostas. En la expresión de Tagasiyani había una muestra de profunda pena por la muerte de su padre, y los azules ojos de Calimán se movían inquietos mirándolo todo, tratando de descubrir al mozo Kiwa entre el conjunto que se movía como gigantesca oleada humana. Tagasiyani y su padre, el viejo Shanghai,
Le dijo si llegó a conocer a algún miembro de la banda de contrabandistas. No, Calimán. Haga lo posible por recordar. Es probable que su padre haya tenido alguna entrevista. Espere. ¿Lo ven? Es Kigwa, nuestro hombre. Calimán había descubierto entre el mar de gente al mozo Kigwa y rápido como la centella se había puesto de pie sin dejar de mirar a su presa. ¿Es el Kigwa, lo ven? Sí, avanza por los muelles. ¿Qué esperamos, señor? Vamos a detenerlo. Debemos seguirlo a prudente distancia, pero sin perderlo de vista. Vamos. Precisamente ahora que nos iban a servir las langostas. Pero ahora tendremos que olvidarnos de eso, Salim. Hay esperanzas de atrapar a un pez más importante. Vamos. El mozo Kigwa avanzaba presuroso por los muelles. A prudente distancia, Calimán, Tagasi Chani y Solín lo perseguían. ¿No piensas detenerlo ahora, señor? No, no, estoy seguro que Kigwa es solo una parte insignificante de la banda. Pero podríamos obligarlo a confesar lo que sabe sobre la muerte de mi padre. Usted debería saber que esta gente no delata a sus cómplices. Son fanáticos. Y antes prefieren morir que hablar una sola palabra delante de sus cómplices. No, continuaremos siguiéndolo. Tal vez nos lleve a la guarida de su jefe. Mira, señor, creo que se ha dado cuenta que lo seguimos y apresura el paso. Es cierto, sí. Trata de perderse de vista. Pero ustedes quédense aquí, que yo me encargaré de perseguirlo. El mozo Kigwa se había dado cuenta de la presencia de Calimán, Tagasi Chani y Solín. Temeroso, corría entre la gente tratando de alejarse de aquel lugar. Calimán se abría paso entre la multitud valido de sus poderosos brazos que se movían como aspas, apartando a quienes se cruzaban a su paso. Su atlética figura, su singular vestimenta tipo hindú, despertaban comentarios y admiración entre los transeúntes. Habían salido ya del mercado chino y Kigwa, apresuroso y nervioso, cruzaba una amplia avenida, tratando de escapar de la persecución de Calimán. Vaya, nuestra presa corre como liebre asustada. Sin duda que su conciencia no está tranquila y sabe que su situación es comprometida. Calimán, vaya, por fin te damos alcance. Parece que tus pies volaban en lugar de avanzar por el piso. Era necesario para que Kigwa no se burlara de mí. Lo ha perdido, le viste. No, entró allí, en aquel museo de figuras de cera. ¿Un museo de cera? Sí, según se anuncia, es el museo de figuras de cera del honorable Lijara. ¿Lijara? ¿Qué? ¿Le dice algo ese nombre? Ahora le cuento que una vez mi padre comentó que la policía debería investigar a fondo en el museo de cera del honorable Lijara. Afirmó que allí sucedían cosas fuera de la ley. Pero, ¿qué puede haber dentro de un museo de cera? ¿Solo estatuas? Y tal vez la clave que nos lleve a descubrir a la banda de contrabandistas. Si Kigwa entró allí, debe ser acudiendo al auxilio de sus cómplices. Sería oportuno dar parte a la policía. Detendrían a Kigwa y todos los sospechosos. No, no, Tagasi Shani. Realmente no hay pruebas contra Kigwa y contra nadie. Además, yo prefiero trabajar por mi cuenta. ¿Qué haremos, señor? Entrar al museo de cera y observarlo todo. Fingir que somos turistas ávidos de admirar las excelentes figuras de cera del honorable Lijara. Vamos, vamos. El museo de figuras de cera del escultor Lijara era realmente sorprendente. Había ahí, en asombroso realismo, las figuras de los tristemente célebres asesinos como Landru, el verdugo que sacrificara innumerables mujeres con lujo de saña, Jack el Destripador, que dejara una huella de sangre y un recuerdo de violencia y crimen en Londres, Tommy Sack,
El diabólico científico que envenenara a más de 10 hombres en sus laboratorios clandestinos. Dillinger, el enemigo público número uno de la época gangsteril de Chicago. Y muchas y muchas impresionantes figuras de los más grandes asesinos. Todas ellas adornaban los salones de aquel museo de cera del escultor Lee Hara. Calimán, Tagashi Chan y Solín avanzaban admirando las figuras y Calimán ordenaba: finjan ser turistas que admiran las figuras de cera. No comenten ninguna discreción que resulte fatal. Me parece que estamos en la corrida de los asesinos y debemos ser cautos. Calimán tenía razón. El mozo Kiwa, sabiéndose perseguido, hablaba con el escultor Lee Hara. Honorable señor, me viene siguiendo. El extranjero llamado Calimán ha seguido mi lastro. Aquí está, ¿lo ves? Honorable señor, ¿lo ves? Sí, acompañaron en la vega a Tagashi Chari. Era el muchacho. Él es un imbécil al permitir que te siguieran. Honorable señor. Padre, tal vez sea mejor. Ellos están condenados a morir y han venido directo a la ratonera. La oportunidad de eliminarlos no puede ser mejor. Solín y la bella Tagashi Chani avanzaban fingiendo admirar las figuras de cera del museo. Los azules ojos de Calimán vigilaban los movimientos del mozo Kiwa, que trataba de ocultarse entre los visitantes del museo. Kiwa habla con otro hombre y ahora nos observan con detenimiento. Señor, se han dado cuenta que lo seguimos. Y tal vez traten de detenernos. No lo creo. Ellos mismos serían sospechosos. Los orientales son cautelosos e inteligentes. No podrán hacer nada, pues automáticamente se declararían culpables. Pueden tratar de matarnos. Teniendo como testigos a los visitantes del museo, no, Solín. Es absurdo pensarlo. Pero, mira, señor, la gente empieza a abandonar el museo. Es verdad, sí. Han anunciado la hora de cerrar y todos avanzan hacia las puertas. Nos estamos quedando solos. Calimán, vea usted. Kiwa escapa por aquella puerta y el hombre que lo acompaña protege su isla. No debemos dejarlo escapar. Vamos tras ellos. Cautelosamente, Calimán, seguido de Solín y Tagashi Chani, avanzaban hacia la puerta por donde instantes antes Kiwa había desaparecido. Casi todos los visitantes del museo habían abandonado la sala. Prácticamente, Calimán, Tagashi Chani y Solín se habían quedado solos dentro del museo. Señor, todos los visitantes han salido. Debemos salir de aquí antes de que nos ataquen. No podemos retroceder ahora. Kiwa desapareció tras esa puerta. Bien, veamos qué hay allí. ¿A dónde conduce esta puerta, señor? Me parece que al taller donde se esculpen las figuras de cera. Aunque todo está muy oscuro. ¡Ni un paso más! ¡Ni un paso más, extranjero! ¡Ni un paso más! Calimán, ahí, ese hombre con un puñal. Un puñal que puede matar a los entrometidos. Calimán y Solín, ¿han caído en una trampa mortal? ¿Es aquella la guarida del tigre asesino? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura,
o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. Using Powtoon.